El día de hoy le vamos a hacer una broma a Ana Murguecho. Le vamos a hacer creer que el carro que le compró a su mamá tiene reporte de robo y será detenida. Si quieres saber cuál va a ser su reacción, sigue viendo este video hasta el final. ¿Puedes bajar toda la ventana, por favor? ¿Por qué? Porque te lo estoy pidiendo. Lo estoy deteniendo porque tengo un reporte de robo sobre este carro. Entonces, por favor, no sé si me puede permitir sus documentos, su licencia. Oficial, está equivocado. Es responsable, Ana. Si tú estás robando cosas... ¿Qué te pasa? Lo hiciste para impresionar a tu mamá, para impresionar a tus fans dándole un carro a tu mamá. Igual encienda el vehículo. No. Ana, bájate. ¡Cállate! No hagas las cosas difíciles. Oficial, yo tengo un problema. Yo me voy a detener. ¿Te vas a ir? Ana, no me vas a meter en problemas. Y usted no me está comprobando, no tiene papeles, nada más tiene su licencia de conducir y eso no dice nada. ¡No! ¡Ana! ¡Ay! Mira, tú dale. Es un restaurante que te va a gustar, Ana. La neta ya tengo hambre. Sí, yo también. Oye, mira. Le valió a esta señora. Por eso te tengo que enseñar a manejar. Crecí escuchando a las demás personas. Es que, no, si manejó en el DF, ya sabe manejar en todos lados. Pero te juro por Dios que en Acapulco manejan mucho más. En Acapulco no inventes. Los que manejan los camiones, no inventes. Te lanzan el camión, les vale gorro. ¡Pam! Te lo... A la vez. ¿Qué está pasando? ¿Nos detuvieron? Vehículo Toyota Corolla, por favor. Está hablando por ahí. Orisa. Tranquila, tú tranquila. Baja la ventana. Ay, no. Baja la ventana. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenos días, oficial. Sí, buenas tardes ya. Perdón, ¿a dónde se dirigen? Vamos a comer a un restaurante. ¿Puedes bajar toda la ventana, por favor? Bájala. Gracias. ¿Puedes apagar tu vehículo? ¿Por qué? Porque te lo estoy pidiendo. ¿Pero me puede decir la razón de por qué me detuvo? Si lo paga, ahorita le explico. La estoy deteniendo porque tengo un reporte de robo sobre este carro. Entonces, por favor, no sé si me puede permitir sus documentos. ¿Cómo que oficial está equivocado? Este carro no es robado. Yo lo saqué de la casa. Posiblemente es un error. Por eso le estoy pidiendo si me puede mostrar sus documentos, por favor. ¿Qué pasó, Ana? ¿Y los papeles? No los tengo oficial. Yo necesito los documentos, por favor. Tengo un reporte de robo y es la manera en la que usted me puede comprobar a mí nada más. Ana, ¿cómo no traes los papeles? Yo no entiendo. No, es que, miren, le voy a explicar. Este carro yo se lo compré a mi mamá. La verdad es que no me percaté honestamente si traía los... ¡Mamá! No me percaté si tenía los papeles o no. De verdad que este carro yo lo compré. Yo jamás me atrevería a robar. Perdón, ¿qué son ustedes? Somos compañeras. ¿Compañeras? Discúlpame, pero somos compañeras, Ana. Yo no sabía que tú robabas carros. ¿Qué estás hablando, Ashley? ¿Cómo que compañeras? Somos amigas. Ay, Ana, es que yo no puedo ser amiga de una ratera. Pero si me estás metiendo en un problema, ¿qué van a decir de nosotras? Si mi mamá se entera, Ana, me va a ahorcar. Perdón, ¿pasa algo? Disculpa, oficial, es que la verdad me sorprende. ¿Por qué está grabando? Por mi propia seguridad, igual para seguridad de ustedes. Ese carro ni siquiera tiene calcomanías del gobierno ni nada. ¿De qué policía es usted? Ana, no estés cuestionando lo oficial. Soy de la policía. ¿Cómo no lo voy a cuestionar? Solo está haciendo su trabajo. ¿Tu carro tiene un reporte de robo? Ashley, ¿cómo no lo voy a cuestionar si este señor es que ni siquiera trae un informe? Mírese. Ok, aquí está mi placa, aquí está mi identificación. ¿Cómo se llama usted? Igual eso no importa, por favor. ¿Qué importa? Descienda del vehículo. Descienda del vehículo. No. Ana, es que si lo hiciste. ¡Ashley! Es responsable, Ana. Si tú estás robando cosas. ¿Qué te pasa? Lo hiciste para impresionar a tu mamá, para impresionar a tus fans dándole un carro a tu mamá. ¿Qué te...? ¿Ashley, eres mi amiga o no? Ana, es Ashley, que ¿cómo voy a ser amiga? Estás diciendo no es de una amiga, ¿ah? Somos conocidas, oficial, porque a mí también me sorprende eso. ¿Me da mi licencia? ¡Cállate! No hagas las cosas difíciles. Oficial, yo tengo un problema. Yo me voy a detener. ¿Te vas a ir? Ana, no me vas a meter en problemas. ¿Qué tal si alguien pasa y toma una foto o graba? Señorita, ¿puede bajar usted del vehículo, por favor? Vamos a ver. ¿Por qué te bajas? Estoy haciendo las cosas bien. La que nada debe, nada teme. Yo no robé un carro. Puede retirar, por favor. Si usted no tiene nada que ver con esto, por favor. Mire, yo no sé si se conocen realmente o no. Si quieres, márcale a alguien. Ayúdale a tu compañera o ex amiga, no sé qué sea tuya. Que oficial, pero... me queda claro que para ti no somos amigas, ¿sí? Y usted no me está comprobando, no tiene papeles, nada más tiene su licencia de conducir y eso no dice nada. Si la regaste, Ana, tienes que serte responsable. No, no la regué, pensé que eras mi amiga. Yo también pensé que éramos amigas. Por favor, matando a su mamá. Por favor, Ashley, por favor. ¿Cómo me va? ¿Cómo me...? ¡Ah!
A ver, señorita. No. Ana. Ashley. Tengo que llevar detenida. Oficial, pero ¿a dónde se la va a llevar? Dale a mi mamá. Yo me lo voy a llevar detenida. Pasa a la delegación. No dejes que me lleve. Le voy a marcar a tu mamá. Tranquila, esto es una broma, Ana, tranquila, a ver, quítele las esposas, mira, ya hay una cámara. Ay, ya es mía. Ay, ayúdeme. Ay, amiga, perdón. Esta broma se sintió muy real, muy Ay. No manches, Ashley, yo me estaba paniqueando bien feo, por eso yo no me quería bajar del carro, porque si se roban a las muchachas. Dije, ¿cómo están las cosas ahorita? Esto se salió de control, porque yo miraba que Ana estaba temblando, tenía las manos así, no se quería bajar del carro, casi pone las uñas así. Mira, es que yo veía que te quedabas para la gente. ¿Por qué no haces nada? Tengan mucho cuidado porque así se roban a las muchachas. Yo por eso tenía mucho miedo. Es que sí está muy de moda que te paren los disque policías. Ah, ya la última broma, ya. La última broma de la semana. De la semana, porque esto apenas comienza. ¿Cómo? Ya declaraste la venganza. No, conmigo, pero ¿qué? Esto ya es una guerra de bromas. Si te gustó este video, no olvides dejarnos un lindo like y compartirlo con todas tus amigas. Y coméntenme aquí abajito. ¿Qué broma le puedo hacer a Ashley? Porque esto no se puede quedar así, familia. No.